Emelín Valdera. Gracias, Iluminada. Saludar a los compañeros en la mesa y también a ustedes, los oyentes, que prefieren la Z101 y que prefieren además el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z, este viernes ya, terminando la jornada laboral para muchos, ¿verdad? 26 de enero. Y también casi casi terminando este mes que para algunos ha sido muy largo. Yo estoy un poquito sorprendida porque le comentaba ahorita a mi compañera Iluminada que vi una información que da cuenta de que al señor, si pudiéramos decirle señor, bueno, es un ser humano, Newton Pérez Félix, el flaco loco o el loco de 60 años de edad, algunos lo recordarán, y fue la persona, el indigente, que lanzó el, como se dice aquí, el peñón, ¿verdad?, desde el puente de la 27, causando la muerte de Joel Rafael Cabrera Espino, un joven de 29 años de edad. Pues el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional ha determinado 20 años de prisión para este indigente, un enajenado mental. Y esos 20 años de prisión deberá entonces cumplirlo en La Victoria. Pero también ha puesto que una indemnización de 5 millones de pesos. Lo que yo no sabía en este caso, ingeniero, o Juan o Fausto, si una persona, un enajenado mental, pudiera estar en este caso pagando una culpa, amén del hecho que ocurrió. Bueno, realmente no podría hacerlo porque un enajenado mental es inimputable igual como enajenado. Exacto. Pero realmente yo no sé, ¿no? Exacto, pues a mí me llamó mucho la atención sobre esto, pero también me llama la atención porque evidentemente ya nadie nos va a poder devolver a ese joven Rafael Cabrera Espino, ya esa vida no va a poder volver, pero me llama la atención porque tal vez es un poco fácil en un tribunal determinar 20 años y adiós, babá, y cerramos el caso. Pero ¿qué estamos haciendo por los indigentes que vemos en nuestras calles? ¿Qué estamos haciendo por los enajenados que están en nuestras calles? Que los vemos una y otra vez subir, bajar puentes, caminar. Hay unos que incluso vemos desde hace muchísimo tiempo caminando en nuestras calles, que tienen incluso las piernas súper fuertes de tanto que ha caminado. ¿Qué institución se encarga de eso? Porque entonces no solo aquí dictar una sentencia, podemos ver otros muchos casos como el de Joel Rafaela Cabrera. ¿Quién dice que otro no va a hacer lo mismo? Entonces yo creo que esto debería sobre todo servir para eso, para llamar la atención y para poner atención a una situación que es muy delicada. O sea, son enajenados mentales, están en nuestra calle, estamos expuestos a cualquier cosa. O sea, no tienen la capacidad de razonar de lo que están haciendo. Y lo hemos visto muchísimos videos, ahora que las redes todo lo potencian. Hemos visto muchísimos videos en la calle, incluso algunos que sacan hasta cuchillos, armas blancas y de todo. Yo misma era desde pequeña, soy de las que le tengo mucho miedo a esos personajes, la verdad que sí, que le tengo mucho miedo. Y vuelvo y repito, ojalá que este caso no se resuelva solamente con esta sentencia, que le pongamos atención a una situación tan delicada en nuestras calles. Y por otro lado, sí, me gustó, y ya lo dijo doña Carmen en Esperando el Gobierno, hablando de las declaraciones que diera Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera. Tenía que ser Valdera, que dicho sea de paso, fue rector de la Pucamaima y es el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, donde desde muy temprano se están llevando a cabo todos los actos correspondientes al natalicio de nuestro patricio, Juan Pablo Duarte, en el día de hoy. Y sus palabras fueron muy contundentes, y qué bueno, porque en días pasados hablaba de que yo sentía una pasividad, en términos mediáticos, de los eslabones de la Iglesia Católica, de los reales voceros de la Iglesia Católica. Escuchamos a Monseñor, al arzobispo, el pasado 21 de enero, también Día de la Alta Gracia, y hoy estamos escuchando una voz importante, que es un obispo de toda una diócesis. Y ha dicho él en estas declaraciones, además, que le preocupa cómo los legisladores aprueban leyes sin conocer
su contenido. Es una de las tantas preocupaciones que deberíamos tener. A mí me preocupa ver que después de lo ocurrido con esta ley 124, están todos echándose la culpa, ¿no? Que si eres tú, ¿no? Que si soy yo. Y los que no son oficialistas, entonces aprovechando el momento también para salir adelante, como un momento meramente político o politiquero, como usted quiera llamarlo. Entonces creo que sí, creo que nos toca también, esto nos toca, no solo a los políticos, nos toca a nosotros, que vuelvo y repito, lo hemos dicho mucho aquí, somos quienes elegimos a esos legisladores. Muchos de ellos nos avergüenzan, porque no tienen la más mínima preparación para estar en una curul representándonos. Y fruto de lo que está pasando con esta ley que estrena este año, es eso. Tiene que ver también con eso. Y decía Monseñor que Duarte llora, claro que llora. Yo creo que Duarte llora todos los días. Y no quisiera yo ver a Duarte hoy día, que tuviéramos la oportunidad de verle en este momento, porque estaría indignado, indignado con todo lo que se ve. No solo por la muerte de las mujeres, que son bastantes, en manos de sus esposos, sino por todo lo que tenemos en esta sociedad que cada día va degradándose todavía más. Va degradándose más. Y es cuando yo también me pregunto, la formación también es parte y la educación de las familias dominicanas. Sí, el Estado y el gobierno, lo que sea, tiene también una cuota de responsabilidad. Por ejemplo, cuando el presidente dijo, iniciando el año escolar, que se iba a profundizar en la educación dominicana, eso está muy bien, lo esperamos, lo necesitamos los dominicanos. Queremos ver qué es lo que va a pasar con, ciertamente con la educación dominicana. Pero yo me imagino que Duarte también estaría llorando viendo la mediocridad que hay en el sistema educativo dominicano. Viendo lo que se les dan a nuestros niños y adolescentes. No solo en las escuelas públicas, en los colegios también. Y viendo que las historias reales que deberían enseñarse y profundizarse en nuestras escuelas y colegios no es lo que se imparte. ¿O acaso el día de hoy se está dando, yo no sé, pero se está dando moral y cívica en nuestras escuelas, en nuestro colegio? Eso ya no existe. Para mí eso no existe. Porque si se estuviera dando moral y cívica, tuviéramos tal vez otra comunidad de niños y adolescentes, otra comunidad de jóvenes, otra generación con otros principios. Y algunos dirán, no, porque en las escuelas y en los colegios lo que tienen que ir es a prepararse, a saber matemática, lengua española, a saber todo. Sí, sí, sí. Pero no hacemos nada con tener grandes conocimientos intelectuales si usted no tiene valores, si usted no tiene un ápice de valor. Porque ese médico que se graduó y sale a ejercer la profesión, cuando tiene a un paciente delante, en lugar de cogerle el dinero y decirle, yo te voy a operar, no te preocupes, sí, y no dice lo que realmente tiene el paciente o esconde la realidad, ¿tú sabes qué le falta? Usted sabe qué le falta, valores, principios para actuar de acuerdo a la ética correspondiente. Entonces creo que sí, que hace falta, y creo además que Duarte estaría llorando mucho. Mucho viendo todo lo que tenemos aquí. Y vuelvo y repito que no solo a los políticos que le toca, nos toca a todos. A todos nos toca. Me indigna saber que, por ejemplo, esos personajes en los que estos días han tenido una dimensión mayor en términos mediáticos, sean hoy la referencia de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Sean hoy los ídolos, ídolos de barro de nuestros niños y jóvenes, que quieren parecerse a ellos, esos que le dan golpe a mujeres, esos que son delincuentes, esos que se ríen de la justicia dominicana. ¿Y ustedes saben por qué? Porque también carecemos de valores, porque esos ejemplos, como el de Juan Pablo Duarte, como el de muchos otros hombres valiosísimos, que entregaron más que su sangre, su propia vida, ¿verdad? Para defender lo que tenemos, esos no son los ejemplos que hoy tenemos en nuestras escuelas y en nuestros colegios. Hoy ellos no son referencia y eso es sumamente lamentable. Francis.